tiembla. ¡Ey, niño! ¡Niño, deja de hacer eso! ¡Mira la basura que estás haciendo! ¿Acaso tu papá me ayuda a limpiar? Tía. ¡Lo dejan un desastre el patio todavía! Tía, mala debía decir a mi papá. El niño. ¡Papá, papá! ¡La tía me ha gritado! ¿Cómo te va a gritar tu tía? A ver, ¿cómo? No, no puede ser esto. ¿Cómo te va a gritar a ver tu tía? Vamos, vamos, vamos. Harto ya tu tía. Mira, ni esto no has de cuidar, no ha limpiado siquiera el patio. Oye, María, ¿qué queriendo le gritas a mi hijo? ¿Acaso es tu hijo para que le grites? A mí me tienes que decir. ¿Pero acaso yo le he gritado? Si solamente le he dicho que está haciendo basura. ¡Mira la basura que ha dejado! Igual eso se puede recoger nomás. Pero yo no me estoy limpiando. Pero no le tienes que gritar. ¿Por qué le tendrías que gritar? Pero enséñale para que no mienta. Mira, ya te está mintiendo. Yo no te he gritado. Solamente he dicho que no haga basura. ¿Te ha gritado el hijo? Me ha gritado de verdad. Y los niños nunca mienten. Pero entiende, yo no... ¡Ay, Dios mío! Además, ustedes tampoco no me ayudan a limpiar. Debes de enseñarle que bote la basura en el tacho. ¿Si acaso de vos es tu casa? Tampoco es el tuyo, para que lo sepas, ¿ya? Encima, bocona todavía. ¿Pero qué pasa aquí, hermanos? ¿Por qué tanta bulla? Se escucha hasta allá atrás. A ver, quiero que me digan, ¿cuál es el problema ahora? ¿Cuál es el problema? Es que su hijo, André, estaba botando basura aquí. Mira la basura que ha hecho. Que su hijo debe ser más ordenado. Debe botar la basura en el tacho. Ya no importa que se lleve a su cuarto, pero no aquí en el patio. Mira cómo de cochino está. Y yo soy la única que recoge. Ustedes, claro, no recogen, ¿no? Y su papá viene aquí a decirme que yo le he gritado, que yo le he pegado a su hijo. ¿Cómo? ¿Y en qué momento yo te he dicho que le has pegado? ¿Y qué? ¿Por eso discuten? Pero no es necesario que esté gritando a mi hijo. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Por qué se comportan así? Esta es la casa de nuestros padres, así que respeten esta casa. También no te metas, pues. Es con ella, no es contigo. El día que tengas tu hijo, vas a saber sacar la cara por tu hijo. Tú, como toda la vida, como siempre, faltoso. Ay, ya mejor ya no molestes, ya. Cansado este día, ¿vale? Recibo de luz y llegado también. Ahora, ¿cuánto llega? ¿Tanto? Pero si ni siquiera gastamos. Ay, seguro mis hijos. Ay, ya va a ser las 12 también que cocino. Ay, amor, ¿a qué estabas? Mira, nos llegó el recibo de luz. ¿Qué vamos a hacer? Porque está demasiado, nos ha venido este mes. Mi amor, ¿cuánto ha venido? 700 soles. ¿Qué? ¿Qué pasó, mamita? Mira, hijo, ¿cuánto ha venido de la energía? ¡Ah! ¿700 soles? Va, papá, yo y mi hermana María no estamos aquí en la casa. Así que el hijo de Carlitos, como él para en la casa, él debe estar gastando la energía. Ahora, mi amor, ¿qué vamos a hacer? Mira, anterior mes no han querido pagar. Han estado discutiendo, peleando. Todo que él gasta más, él gasta menos. No sé, ¿qué vamos a hacer? Pero papá, aquí está muy claro. El hijo de Carlitos para en la casa. Yo y mi hermano María siempre nos salimos a trabajar. Tienes razón, tienes razón. Mi amor, no sé cómo lo haremos, pero tendrías que hablar con tu hijo de Carlitos. Mi amor, tienes razón. Ah, su hijo mira tele y encima tiene lavadores, no lava pedetinas. Ay, no sé qué haremos. Entonces voy a conversar con él. Ah, la verdad ya no sé qué hacer, ya no puedo más ya. Se echan la culpa del uno al otro. No quieren pagar. Al final ellos paran discutiendo y al final pagamos nosotros nomás. No sé qué haremos. Además, creo que ya no tienen respeto a la casa ya. No sé si te recuerdas que ayer antes de ir se han discutido porque el hijo de Carlitos, ya que ha ensuciado el patio, todo eso, no sé en qué llegaremos. Ah, sí, eso sí. Tienes razón. Nos falta el respeto. Sobre todo Carlitos, mamá. Además, ese creo que no conoce ni la palabra respeto. ¿O qué dices tú, papá? Ya, hijo, cálmate. No estoy también para que le insultes a tu hermano. Es tu hermano. Ya, mi amor, ¿sabes qué? Anda, cotízale a nuestros hijos cuánto tienen que pagar. Ya, llévale el recibo para que lo vean también. Y ya, lo que falta también, nosotros aumentaremos, pues. Por favor, porque si yo voy a ir, no estoy para renegar. ¿Ya? Sí, pues, ¿qué costas, pues, tu pe, hijo? Hijito, buenos días. Hola, ma. Aquí estás. Sí. Hijo,
Te comento que ya llegó recibo de luz. Me llegó 700 soles, mira. ¿Tanto así? Y tienes que sacar la mitad. Más, ma, cada vez me vienes a cobrar a mí nomás. No le cobras primero a mis hermanos, o a la María, o a mi otro hermano. No le vas a cobrar. Siempre me vienes a cobrar. Primera vez siempre a mí. Pero, hijo, tú tienes tele, tienes lavadores, parece que tienes ollas arroceras. No, no, ma, tienes que llamar a mis hermanos. Para tus hermanos. ¡María! ¡José! ¡María! Sí, mamá. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Ya, hijo, anda al cuarto. Vamos a hablar aquí. Vamos a sentarnos acá, María. ¿Sí? Siéntate. Ahorita sale tu papá. Siéntate. Vaya, anda, ve. ¡Ay, no me estés tocando! Además, también mentiroso eres. Tranquilos, hijos. ¿Qué les pasa? Ya, ¿de qué se trata esta reunión? Hijos, ha llegado el recibo de luz. Mira, son 700 soles. Y tenemos que cotizarlos. ¿Qué? Entre nosotros. ¿700 soles? ¡Ay! Sí, ¿por qué me miras a mí? Ya, tranquilicen, no hagan bulla. ¿Sabes qué, hijos? Tu papá y yo ya no tenemos plata para pagar. Y esta vez sí o sí tenemos que cotizarlos. Nos llegó 700 soles. Hijito Carlos, tú tenías que pagar un poquito más porque tú tienes tele, tienes arrocera, tienes planchas, lavadoras. ¿Cómo, ma? O sea, ¿que yo voy a pagar más que mis hermanos? No, eso no tiene... O sea, por lo que yo tengo mis cosas nomás tengo que pagar, yo lo que pienso es que ustedes me tienen envidia. Es por eso que ustedes quieren que yo pague un poco más. Y además... Tus hermanos se van temprano a trabajar y tú más que todo te quedas en la casa. Ellos llegan a descansar nomás. Y pues sí o sí, tú tienes que sacar un poquito más porque ellos casi no gastan luz. Ay, ma, no sé. Por lo que yo tengo mis cosas, me quieren sacar un poco más. Ay, Carlos, no te pases. Además, paga, pues. Tú estás todo el día acá en la casa con tu hijo. Además, yo y mi hermano nos vamos temprano a trabajar y llegamos noche. Además... Sé consciente, tú eres el único que está aquí. ¿Quién sabe que estás mirando tele todo el día? Sí, Carlos, además tú estás todo el día aquí en la casa. Así que deberías estar consciente, ¿no? ¿Qué hablan ustedes dos? Ve, hijos, yo y tu papá ya estamos cansados. Que llega el recibo de luz, siempre hay este problema. Ya, Carlitos, sé consciente, pues. Ya, saca, saca. Ay, mamá, si mis hermanos no pagan, yo menos voy a pagar. ¿Dónde está la igualdad, ma? ¿Es que acaso yo no soy tu hijo? ¿O es que soy de otra familia o tipo adoptado? Pero hijo, tranquilo. Es que ya todos ya me miran a mí nomás, por lo que yo tengo mis cosas. Ya, hijito Carlos, no te pases también, pues. Cada vez que te toca yo nomás siempre estoy. Ahora sí que ya no tengo plata ya. Ahora sí tienes que pagar completo. Ay, no, no sé. Creo que tú no me quieres como tu hijo. Que quieres más a la María y a José. Ya, Carlos, sé más consciente, ¿no? Tú tienes tus cosas. Ya pues paga. Y además tú tienes tu tele y eso gasta. Tele, no. Ustedes tanto que trabajan, ¿por qué no se compran su tele? Además la María a escondidas había sabido utilizar mi lavadora. Ay, María. ¿Cómo? ¿Y tú de cómo sabes? ¿Me has visto? El André me está avisando a mí. Ya, hijos, tranquilicen. Ya están empezando a pelear ya. Mira, ahorita escucha, tu papá va a venir con correa. Ay, mamá, todo este problema es porque solamente Carlos no quiere pagar. Si hubiera pagado, yo, hace rato yo hubiéramos estado ya tranquilos. Sí, hermana, tú tienes razón. Así que, Carlos, ya pues, sé un poco más consciente, ¿no? Ustedes, por mis cosas nomás, ustedes son un par de envidiosos. Nomás siempre me quieren sacar más plata por las cosas que yo tengo. No, yo voy a ir a hablar con el papá. Además, allá ya viene el papá. Ay, hijos, mira, hasta ahora no hemos tratado de conseguir juntar la plata. Ay, mamá. Si sabes que Carlos no quiere sacar. Además debería... Ya además... te he dicho yo. Ya, Carlos, no me estás empujando. Está pagando más. Tiene que ser por igualdad. Ya, tranquilicen. Yo le voy a decir yo siempre al papá. Ya, tranquilicen. No hay que pelear, no hay que discutir, ya. ¿De qué tanto discuten? Hasta allá se escucha. Hasta el vecino me ha preguntado de qué cosas están discutiendo. Sí, pues me dicen. No, es que mira, pa, no, aquí no quiere, o sea, quiere que yo pague un poco más. Y no hay aquí igualdad, o sea, a mis hermanos lo quiere cobrar menos y a mí me quiere cobrar más. Ay, no sé, mi amor, el vecino ha venido a cobrar las deudas, no sé qué haremos, si ellos cotizan, pero viene. Ay, ¿ves? Ni tu papá te ha hecho caso. Ay, no sé, yo creo que me voy a salir yo de esta casa.
En otro lugar mejor todavía menos me pueden cobrar. Tal vez ni de la luz o del agua no me pueden cobrar. Ay, sí, quizás tampoco del alquiler no te cobre. Sí, ándate mejor hoy día mismo. Sí, Carlos, mejor vete a esta casa. Así no nos vendrá por unos 10 soles. Ay, sí, José. Cuando vas a tener tu hijo, vas a estar peleando después con ella. Ya, Carlos, no me estés empujando. ¿Qué cosa quieres? ¿Quieres pelear conmigo? Ya, hijos, ya no discutan, ya. Eso más bien tú ve. Ya, Carlos, esa es tu decisión. Si quieres irte o si quieres quedarte, yo no te estoy botando. No sé, ma, yo ya te he dicho ya. Mi amor, hijos, ¿ya han arreglado ya? Mira que el vecino me ha venido a cobrar las deudas que hemos tenido y nos hemos quedado sin nada. Ya, pa, no sé, a mi mamá y con mis hermanos, a mí nomás me quieren cobrar. Hace rato ya te dije, ya, y te has ido nomás. Ay, no sé qué voy a hacer con ustedes. Cada vez lo mismo, cada mes lo mismo. El otro paga más, el otro paga menos. Yo gasto más, yo gasto menos. La verdad, ya no les entiendo ya. En serio, estamos en deudas, estamos endeudados con tu mamá ahorita. Pero, pa, yo ya te he dicho ya, por igual tenemos que pagar, por igual. Yo no puedo estar pagando más y mis hermanos menos. Ah, no sé qué haríamos, préstame. Mira, hijo, el recibo ha venido 700 soles. Además, tú tienes que ser consciente, hijo. Tú tienes tus electrodomésticos, tienes más cositas que tus hermanos. Gastas también, está bien, tienen que preocuparse en pagar. Está bien que sean solteros, trabajan y tienen que aportar en la casa, no es que no. Nosotros estamos preocupados por las deudas y también ponemos, no es que no. Así que, hijo Carlos, tú tienes que sacar más que tus hermanos. No sé, pa, mira, tienen que pagar todos por igual. Yo también voy a pagar por igual, mis hermanos igual tienen que pagar por igual. No puedo estar pagando yo más. Sí, pero entiende, hijo, tú tienes más cosas que tus hermanos. Que ahora solamente por mis cosas voy a pagar más, ¿va? Pues ya, ¿hasta qué hora te vamos a esperar? Ya, pues saca. También, estás escuchando a la mamá, no tiene plata. Además, tú gastas más. Tienes teles, tienes refrigeradora, tienes tus ollas roseras, tienes tu licuadora. Y hasta tu radio a luz. Además, tu hijo tiene videojuegos. He visto, se las has comprado. Bien, tienes cosas para comprar, pero para pagar luz no tienes. Ya, o sea, por mis cosas. ¿Y por qué tú no, si trabajas, por qué no te compras tus cosas? Es que... ¿Y por qué tendrías que utilizar mi lavadora? Entonces, págame por lo que has utilizado mi lavadora. Ya, Carlitos, ¿qué tienes? Ya, Carlos, mucho estás exagerando ya. Ya, ya paga conscientemente cálmense. Ya. Cálmense, no estén discutiendo. Es que ya, pues, mira, no quieres sacar. Tienes mucha razón. No, yo creo que todos ustedes me tienen envidia. No, hijo, ¿cómo vamos a tener envidia? Tú eres mi hijo. Ya, mejor no estemos discutiendo, ya. Arreglaremos de otra manera esto también, ya. Además, hijo, tú tienes que entender. Tú ya tienes tu familia, tienes tu hijo, tienes tu mujer. Ya tienen que también vivir aparte, ya. No toda la vida van a estar acá, en la casa. Además, tus hermanos también están solteros. Con el tiempo ya van a tener su pareja. Van a ir a vivir a otro lado. Después ellos también estarán ocupados con sus gastos. Pagarán, que ya sabrán qué hacer. Además, ya ahí, así nos quedaremos más tranquilos con tu mamá. Ya nosotros ya hemos cumplido como padres. Ya les hemos dado el estudio, les hemos dado la vestimenta, les hemos hecho estudiar el jardín, la escuela, el colegio. Ya son mayores, ya tienen su... ¿Tú también, pa, qué cosa? ¿O también quieres que me vaya de la casa? No se trata de eso, hijo. Estás malinterpretando las cosas. Ahorita lo único que estamos... El problema está levantándose por la energía. Ya, entonces, mejor me voy, pa. Porque cada vez que va a llegar el recibo, siempre me van a querer sacar a mí más y más y más. Y además, en otro lado, tal vez me van a cobrar... No me van a cobrar de la luz. O del alquiler también menos, tal vez me van a cobrar, pa. Pero, hijo, no te estamos cobrando del alquiler. Simplemente queremos que aportes para la energía. Porque tú tienes un poco más de cosas, por eso estamos diciéndote que pongas un poco de más. Hijito, si quieres irte ya, puedes irte, ¿qué podemos hacer? Sí, ma, tanto que eso querían, ¿no ve? Entonces me voy a ir, pues. Tanto es que así me echan la culpa de mis cosas nomás, me quieren elevar el monto de la luz también. Olvídense que tiene un hermano. Pero Carlos, aparte calma. Olvídense que tiene un nieto. Chao. Carlos, ven, hijo. Ya no me hablen, chao. Ay, unos problemas que nos metemos. Ay,